a mi canal, estoy bien contento de tenerlos aquí y se acabó. Por fin es la última parte de las muñecas en mis estantes y ahora sí van a conocer completamente casi toda mi colección. Por ahí tengo una sorpresita guardada, así que después veremos de qué se trata. Pero bueno, vamos a empezar con estos últimos estantes que incluyen Ever After High, DC Super Hero Girls y las de Once Upon a Zombie, que ya se las había mostrado, pero las voy a volver a mostrar para que este video quede bien chido, así que vamos a empezar. Y bueno, es hora de empezar con estas muñequitas, así que espero que les gusten. Y vamos a empezar con una que tiene su propio video en mi canal. Ups, ya saben, los bloopers, los errores. Se le cayó su corona. Bueno, esta chica hermosa es Beauty y le hice su reroot por ahí. Le hice un video cambiándole el cabello porque no me gustaba su cabello. Chéquense, es un cabello precioso. Aunque ya se le cayeron un poquito las ondas que le hice, así que va a ser hora de volver a peinarla. Y esta muñeca realmente me gusta muchísimo y me gustó muchísimo cómo quedó el cabello. Así que si quieren ver cómo se lo cambié, pues busquen ese videito. Así que esta Prior Beauty se ve preciosa. Así que después le pondremos su corona, así que se quede. Y vamos a pasar con esta hermosa Apple White. Este vestido realmente me gusta mucho. También este le he hecho un par de veces sus ondas, como podrán ver, medio ahí están marcadas. Pero este cabello no sostiene muy bien los rizos, así que se caen. Hay que estarla peinando de vez en cuando. Este tipo de muñecas me gustaba mucho. Tenían muchísimo detalle y no eran muñecas tan caras. La verdad es que extraño mucho este tipo de muñecas y esta calidad en la ropita. Así que ustedes la tienen, ustedes la quieren, ustedes la comprarían. Por acá tenemos una de mis favoritas, Raven Queen. Como ya les he contado en videos, y si no los has visto, bueno, Raven Queen fue mi primera Ever After High, no esta, sino la básica. Y Raven Queen es un personaje que me gusta muchísimo. Y como les dije, esta línea de muñecas es preciosa. Esta muñeca me encanta, me gusta muchísimo. Su cabello es muy suave, muy largo, le llega abajo de las rodillas, por si les interesa largo el cabello como a mí. Y si se fijan, es una muñeca bastante bonita. Le quité el collar, que bueno, más bien el cuello que traía, y le puse este cuello pequeñito porque hacía mucho bulto y no dejaba que se viera bien la muñeca. Pero me fascina, creo que esta línea de muñecas en especial es una de las más bonitas. Por acá tenemos una que es súper buscadísima y que ha subido de precio con el tiempo. Esta se me olvidó el apellido, espero que sí sea Wood, no me acuerdo. Bueno, pero esta muñeca es súper buscadísima. Yo la conseguí en una tienda Coppel en México. Me costó 360 pesos, si mal no recuerdo, porque mi primo trabajaba ahí y le dieron un descuento. Así que es esta hermosura, chéquense, es preciosa. La capa es increíble, el material de la capa es hermoso. El vestido, todo, esta muñeca me fascina. Una de las muñecas más bonitas que he visto y soy muy fan de esta muñeca. Ahora vamos a ver otra. Esta línea también me gustó muchísimo, Spring Sprungs o algo así, si mal no recuerdo. Esta es Cedar. Este tipo de muñecas me gustó por la gran cantidad de detalles, tanto en el estampado de los vestidos como en sus accesorios. La verdad es que creo que está bonita. El cabello está súper precioso, chéquense esos rizos. Me fascina. Esta simple y sencillamente le puse el truquito de la agüita con acondicionador, se lo cepillé y quedó así de bonito. Esto ayuda a que el cabello esté siempre humectado. Busca ese truco en mis videos. Agüita con acondicionador, se los pones y se mantendrá el cabello perfecto. Por acá tenemos otra de mis favoritas, a Holly O'Hare. Esta muñeca realmente me encanta. La cantidad de cabello es impresionante, chéquense. Tiene muchísimo cabello y súper larguísimo, le llega casi a los talones. Es un cabello muy muy bonito, tanto el color como la textura. Y pues, ¿qué puedo decir? Ustedes conocen estas muñecas. El detalle en los vestidos y en los zapatos y en todo es espectacular. La verdad es que esta línea vale mucho la pena. Si la ven, cómprenla. Por acá tenemos otra hermosura. Que otra vez tenemos a Cerise de Spring Sprungs, una muñeca que también me gusta mucho, a la cual le solté su cabello. Y chéquense qué largo es el cabello de esta muñeca. Realmente me fascina y, como les dije, me gustan muchísimo los diseños porque respetan su personalidad y el cuento del que vienen. Una muñeca realmente muy bonita. Espero que se note en cámara lo preciosa que es. Y como les he dicho, si las ven, cómprenlas, vale la pena. Por acá tenemos otra hermosura, a Kitty Cheshire. También es súper buscada y ha subido muchísimo de precio. El cabello es larguísimo, chéquense, es lo que me gustó de estas muñecas,
el largo de su cabello, así como todos sus accesorios. Si mal no recuerdo, creo que ella es la que les diseña la ropa a todas. Si estoy mal, corríjanme en los comentarios. Pero aquí está esta hermosura. La verdad es que vale la pena. Me encanta. Ahora vamos a pasar a un reroot que hice de esta hermosa muñeca. La verdad es que no me gustaba. El vestido me lo regaló una amiga y creo que luce muchísimo mejor. Le cambié su cabello y se lo puse muchísimo más largo, que creo que es lo que le hacía falta a esta muñeca Farrah, si mal no recuerdo. Y le hice por ahí unas ondas en las puntas. Este cabello es nylon resistente al calor de la marca Alize. Y como podrán ver, este sostiene el rizo muy bien. Este rizo en las puntas se lo hice hace muchísimo tiempo y creo que se ve espectacular. Le dejé el cabello súper, súper, súper larguísimo, pero pues ya con el rizo sube un poquito y definitivamente creo que luce mucho mejor. Por acá tenemos otra hermosura a la cual también le hice reroot, a la hija de Pulgarcita. Chéquense, me gustó muchísimo más así con su cabello súper larguísimo. Ya saben, el cabello largo es mi debilidad. Esta tiene tres tonos de cabello, un rubio platinado y por ahí tiene unos tonos cafés. Y tiene un rubio platinado un tono más abajo. Y bueno, creo que se ve espectacular. No sé qué opinen. Esta muñeca ya la había enseñado en fotografías en mi página de Jesús y sus Dolls en Facebook y en algunos grupos. Pero aquí la tienen creo que por primera vez en videos y creo que se ve espectacular. Por acá tenemos a Mershel, que también le hice su respectivo reroot. A esta me queda por cambiarle el look del cabello con rizos. No lo he hecho la verdad, pero pienso hacerlo. Y aquí está su cabello, tiene los tonos que tiene la muñeca, que es un rosa fuerte, un rosa chicle y el morado. Y creo que con el cabello largo luce muchísimo mejor. Ya saben que el cabello largo arregla las muñecas. La verdad es que creo que se ve muy bonita. Por acá tenemos a esta edición especial que salió. La verdad es que esta muñeca me gusta. Lo único que no me gustó fueron sus piernas. La verdad es que me hubiera gustado que trajera mallas o que no trajera nada, la verdad. Pero aquí está una muñeca bonita, una edición especial que salió. Esta yo la conseguí en México. Curiosamente en Estados Unidos nunca la conseguí. Esta la compré en la ciudad de Durango en una tienda que se llama Del Sol. Y pues me siento muy contento de tenerla. Por acá tenemos a Melody, que esta también la he mostrado en fotografías, a la cual también le hice su respectivo reroot para que se pareciera a la de la caricatura. Chéquense el cabello, qué movimiento. Este también es nylon resistente al calor. Creo que con su reroot esta muñeca ganó muchísimo. Su cabello cortito la verdad es que no me gustaba y ahora la amo. Creo que se ve sumamente espectacular. También estoy por rizarle el cabello, aunque todavía no me decido cómo se lo voy a dejar. Por acá tenemos otra hermosura que también es muy buscada. Estas chicas que venían con patines de hielo. Chéquense los patines, qué bonitos. Creo que es un detalle muy, muy, muy bonito. Y pues el vestido. Esta hija del cisne negro me gusta muchísimo. He tenido ganas de cambiarle el cabello y ponérselo más largo, pero por alguna extraña razón me gusta así. Así que así se va a quedar, yo creo que ya para siempre. Por acá tenemos a la hija de Maléfica, pero le dicen que es de la hada malvada o algo así. Esta es una muñeca que me gusta, creo que le falta algo, no sé qué es. Tal vez con el cabello diferente luzca muchísimo mejor. Pero bueno, esto es cuando Ever After High empezó a bajar la calidad de sus muñecas. Ya no las hacía tan elaboradas y tan especiales como las primeras. Pero no deja de ser una muñeca bastante bonita y más por el precio que la conseguí, súper, súper barata. Por acá tenemos a esta hermana de los Charming, de los Príncipes Encantadores. Esta muñeca me gusta bastante. Siento que también ya aquí empezaba a bajar un poquito la calidad de las muñecas. Eran muchísimo más sencillas. Pero aún así esta muñeca tiene algo encantador. La verdad es que la disfruto y me gusta su historia. Así que aquí está esta chica. Y por acá tenemos una de las sencillas que me fascinan. Acá está otra vez Kitty Cheshire. Creo que esta era la de fiesta de libros y la verdad es que me gustó muchísimo esta línea. Se me hace una línea sencilla pero bastante bonita. Chéquense el cabello. Y también las conseguí súper baratas. Cuando las compré en Toys R Us, cuando estaba abierto, estaban muy baratas y me gustó. Por acá tenemos a Ginger, que también me fascina. Esta me encanta su cabello. Este tipo de cabello es muy delgadito, a diferencia de las otras muñecas. Es un poquito difícil de manejar. Este les aconsejo peinarlo con mucho cuidado porque después se le hace muchísimo frizz y se hace la fibra un poquito rara y se esponja. Así que estas, manéjenlas con cuidado, de preferencia con un peine para peinar pelaje de perro. Por acá tenemos una de las que no me gusta.
Pero pues deseaba tenerla de todas formas, esta muñequita. Creo que algo le falta, les digo, y aquí ya empezaba a bajar la calidad de las muñecas. Creo que no traía anillo, la mía no traía anillo, no recuerdo. Pero bueno, aquí está, creo que se llama Rosabella Beauty, si mal no recuerdo. Y creo que esta, con un cabello más largo, va a lucir mejor, más espectacular. Por acá tenemos a esta línea que olía súper rico. No me recuerdo quién es esta muñeca, la verdad. Creo que es Rosabella Beauty también. ¿Se parecen o no? Creo que sí es. Y bueno, todavía huele un poquito. Tenía un olor así a pastelito. Eso fue lo que me gustó. Estas también las encontré súper baratas. Una línea que se me hace un poquito innecesaria. Pero bueno, pues la sacaron y la conseguimos. Ya saben que nunca sobrarán muñecas. Por acá tenemos a la hija de la reina de corazones. Esta también es de los libros. Esta la utilicé en un tutorial donde le hice esos pequeños rizos hace muchísimos años en mi canal. Y pues ahí medio los mantiene. Recuerden que al ser plástico, pues con el peso de la gravedad se empieza a caer el rizo. Pero si se fijan, ahí siguen los rizitos en las puntas, que es donde más duran. Y bueno, estas muñecas, como les digo, sencillas, pero algo tienen y son muy bonitas. Por acá tenemos a esta hermosa muñeca Raven Queen. Esta también la compré porque estaba muy barata. Esta era algo de... creo que se arreglaba, creo que hacían una pijamada o algo así. Y pues me gusta bastante esta muñeca. Me gusta mucho la expresión de su cara. Si se fijan, tiene carita como de enojada seria. Déjenme en paz. Y su cabello pues es bastante bonito. Tiene muchísimo cabello. No es tan largo como me gusta, pero me gusta en ella. Y por último, de mi Sever After High, tenemos a esta Cedar Wood, que también es de las del pastel, no sé, también olía rico, y todavía huele. Me gustaría saber qué tipo de perfumito es. Y bueno, esta me llamó la atención, su cabello creo que luce bastante bien, es un cabello con mucho movimiento, no tan largo como me gusta, pero esta muñeca creo que se le ve súper genial. Cuéntenme, ¿ustedes tienen estas muñecas? Y así es como acabamos el estante de mis Ever After High. Ya son todas las Ever After High que tengo, y vamos a pasar con el estante de mero abajo, que es donde tengo muñecas que ya vieron, pero se las voy a volver a mostrar, así que vamos. Y bueno, nos vamos a ir rapidito con el último estante, porque como les dije, ya se los mostré. Si quieren ver esta colección, por ahí busquen en mis videos, ahí los van a encontrar. Así que vamos a empezar con las chicas de Once Upon a Zombie. Y aquí está, creo que esta es Cenicienta, y creo que esta es la Sleeping Beauty, si mal no recuerdo. Estas muñecas salieron a raíz del éxito de Monster High, y la verdad es que me gustaban, aunque eran unas muñecas bastante caras, costaban como 380 pesos o 480 o algo así. Pero yo las conseguí en especial en Sanborns y creo que me costaron alrededor de 200 pesos, y por ahí conseguí unas en 150, si mal no recuerdo. Son muñecas que vienen sin zapatos y son muñecas que realmente me gusta tener en mi colección. Por acá tenemos otras dos. Esta es mi favorita, Rapunzel, la cual venía con ahí una trenza, pero decidí soltarle el cabello. Chéquense, creo que el cabello se le ve espectacular. Todas comparten el mismo molde de cara, pero creo que se ven un poquito diferentes entre los colores y el cabello. La verdad es que estas muñecas pues traen bastantitos detalles. Por ahí hay cuentos sobre ellas y todas se pueden conseguir en internet. De repente, esta es la más cara. He visto unas más baratas, pero bueno, aquí están las muñequitas, que creo que se ven bastante bonitas. Por ahí me falta una o dos que salieron. Y bueno, mira, por acá tenemos a la Sirenita, a la cual le hice su respectivo reroot, porque esta venía rubia y yo quería que trajera el cabello rojo como Ariel. Así que así es como se ve esta hermosura. Y por acá tenemos a esta otra chica, que creo que es Bella. Sí, creo que ella es Bella. Y bueno, aquí está su cabello. Un cabello no de la mejor calidad, pero se deja peinar y se deja ver bonito si le metes ahí un poquito de tiempo y algunos truquitos que les he mostrado en mi canal. Así que así son estas chicas. Y empezamos con las chicas de DC Super Hero Girls, que ya se las mostré todas. A Supergirl le hice un reroot y así es como se ve. Decidí dejárselo a las rodillas. Por acá tenemos a Starfire, que la tengo dos veces porque conseguí el pack que viene con su hermana. Por acá tenemos otras dos con reroot, a Frost y a la Mujer Maravilla. Esta ya se las enseñé en fotografías cuando me fui de viaje. Por ahí está su cabello, y creo que así se parece a la de la caricatura y me fascina cómo se ve. Y aquí está la Mujer Maravilla con su cabello más largo. Ya saben que a mí me fascina el cabello largo, es algo que no puedo evitar. Por acá tenemos a la Mujer Maravilla con su traje de
cuando vivía en Temisquira, creo, algo así. Y tenemos otra vez Starfire, porque como les dije, la compré en individual y venía en el pack donde viene su hermana. A esta tengo ganas de hacerle un reroot, pero todavía no me decido. Y le agregué esos aretitos de estrella para que se viera más super mega genial. Y bueno, por acá tenemos a Starfire con su Intergalactic Gala. Esta muñeca me gustó muchísimo. Me gustó mucho su vestuario. Chéquense su capita súper larga, su vestido y su cabello, que es súper larguísimo. Esta línea me gustó bastante, creo que le pusieron más detalle. Y por acá tenemos a su hermana, a la cual le hice su respectivo reroot usando negro y morado con nylon resistente al calor. Creo que se ve súper espectacular, justo como es en los cómics, aunque me falta rizarle el cabello, pero sí me gustó Lacia. Y por acá tenemos a Katana y su espada está ahí tirada, pero la espada es lo de menos. Ya Pobum B. Esta era una de las que menos me gustaba y ahora es una de las que más me gusta. Creo que es muy bonita. Suicide Braid. Pues no me gusta que se haya moldeado, pero bueno, es lo que hay. A veces he pensado en ponerle cabello en esa parte, así que igual un día lo hago si consigo estos tonos. Y por acá está Katana, que esta fue una edición de Amazon. Esta primero salió en San Diego Comic Con y después la sacó Amazon y después ya la encontramos en Walmart. Así que sí se conseguía en tiendas. Por acá tenemos a Harley Quinn y a Batgirl. De Harley Quinn no me gustan sus medias. Y bueno, pues su cabellito ahí está. Estas les hace falta su peinadón. He querido hacerle reruta a esta, pero no consigo el cabello en el tono, así que no lo he hecho. Y por acá tenemos las últimas tres. Tenemos a Supergirl con su Intergalactic Gala, si mal no recuerdo, a la cual le hice reroot y les mostré fotografías. Aquí está como la peiné, le hice bastantes trenzas, espero que ahí se alcance a ver. Y bueno, me gustó muchísimo más con el cabello largo. Por acá tenemos a Poison Ivy, a la cual tengo muchas ganas de hacerle un reroot y dejarle el cabello más largo, pero no he conseguido ese tono anaranjado, así que mientras así la voy a dejar. Y por acá tenemos otra con reroot a la Mujer Maravilla, también de Intergalactic Gala. Chéquense su cabellazo, que me gusta mucho cómo se le ve. Y le puse esos aretitos que creo que le dan un toque precioso. Creo que se ve espectacular. Y bueno, así es como termino este video de mis muñecas en los estantes. Déjenme me acomodo el pantalón que se me bajó. Y bueno, vamos a dar una vista rápida. Chéquense, les mostré todo eso. Les mostré todo esto de acá. Y les mostré todo esto. Así que si tú llegaste justo en este video y quieres ver todo eso, pues hay una lista de reproducción en mi canal donde muestro todas mis colecciones de muñecas para si lo quieres ver y conozcas toda mi colección. No me queda más que agradecerles a todos los Dollfans por ver este video, por darle like, por comentarme. A los nuevos suscriptores, muchísimas gracias por darle a este canal en el botón de suscribirse. La verdad es que espero que veas todos mis videos y te sigan gustando los nuevos videos que subo y veas todo y me comentes. Recuerda que tengo Facebook de Jesús y sus Dolls, Instagram Jesús y sus Dollfans, que aparecen al final del video, donde te recomiendo dos videitos, ahí abajo los vas a ver. Por si no me entiendes lo que estoy diciendo, los quiero mucho, les mando un super mega abrazo y yo me voy a disfrutar lo que queda del domingo. Adiós. Y muchas gracias a todos los que fueron al canal de OnToy a dejarle un saludito de mi parte. Y los saludos son para Gatiel Ortega, Mari Sakio, Monster Bet, Diego Cota, Gabriel Santos, LG Sorprendente, Abakins y más. ¡Qué difícil! Jesse Álvarez, abrazo. Eric El Chavo, Isaac López, Leonardo Dávila, Tanis Hurtado, Alberto Espina, Carlos Mendoza, Delia Sabreda, porque me gustó tu comentario, y El Mundo de R Free. Muchas gracias a todos. Suscríbete, dale like y comparte mis videos. Y te dejo estos dos videitos recomendados. No olvides visitar mi Facebook y mi Instagram con contenido exclusivo. Y si quieres saludos, déjame un comentario. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.